estamos manejando pues un promedio de 140 hasta 180 traslados programados interhospitalarios, ¿no? Y gracias a esta alta demanda de las necesidades, pues nos dimos a la tarea desde hace mucho estar solicitando un nuevo equipo que cumpliera con las normas, con la norma oficial de tener una ambulancia para traslados interhospitalarios con todo el equipamiento necesario, como son los monitores, el oxígeno, los maletines. Este día yo no quiero dejar de compartir con ustedes algo que recibí en mi oficina, en mi escritorio, la evaluación de la Contraloría Ciudadana. El Centro Médico Dr. Ignacio Chávez es considerado por los usuarios, por sus trabajadores y por los controladores ciudadanos en una calificación que subió de un trimestre de 8.5 a 9.2. Y yo creo que se merecen un aplauso. Y esta calificación se logra con inversiones, sí es cierto, con equipamiento, lo vemos, con todo lo que se requiere, pero también se logra con mucho compromiso, con mucho corazón, y eso está claramente demostrado por todo el personal del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Congelada. Tiene con todo el equipo de la educación.